Finalmente ha salido al frente Irán a comentar cuál es el escenario tan preocupante que tanto Estados Unidos como Israel estaban pues comentando. De hecho, ambos países lanzaron una fuerte alerta, el país se encontraba en alerta máxima con respecto a un eventual ataque o una respuesta por parte de Irán. Pues precisamente esta respuesta está llegando. Irán ha lanzado una advertencia que ha preocupado a toda la comunidad internacional. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho y por qué esto tensa todavía más el escenario? Vamos a comentarlo. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha llevado tiempo instando a una acción militar contra Irán, pero esta nación de 88 millones de habitantes posee importantes capacidades defensivas. Irán dispone de 9 tipos de misiles con alcance suficiente para tocar territorio israelí. Esto ha sido informado por la agencia de noticias iraní ISNA, en un contexto de preocupación por un posible conflicto armado entre ambos países. Y es que sí, Irán ha lanzado una advertencia y dice que no hay ningún problema. Ellos disponen de suficiente arsenal de misiles que son capaces de alcanzar a Israel. Una infografía presentada por la propia agencia de noticias el 7 de abril llevó múltiples misiles iraníes balísticos cuya, en este caso, velocidad oscila entre el Mach 5 y el Mach 14, es decir, de unos 6.174 kilómetros por hora a unos 17.287. En este caso, los nombres de estos 7 misiles fueron publicados como una suerte de herramienta que tendría Irán para poder ir en contra de Israel. Y esto, de nuevo, como dijimos al inicio del video, estaría demostrando pues la postura por parte de Estados Unidos e Israel con mucho más sentido este contexto en el cual ambos países se habían declarado en alerta máxima ante un eventual ataque precisamente de Irán. Y sí, el 1 de abril, Israel había llevado a cabo un ataque aéreo contra el consulado iraní en Damasco, destruyendo el edificio. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán declaró que 7 de sus miembros habían fallecido en este ataque, entre ellos 2 comandantes. Pero esto no ha servido realmente para que la situación o las medidas que tomen algunos de los países termine rebajando las tensiones, sino por el contrario, para que se incrementen. De hecho, mientras estamos cerrando esta noticia, Irán acaba de básicamente inaugurar otra embajada, otro consulado en Damasco, lo cual también es un mensaje directo para la administración de Benjamín Netanyahu con respecto a que, a pesar de los ataques, ellos no van a parar. Ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha declarado que se reserva el derecho de responder al ataque israelí y castigar al agresor. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, también ha comentado y ha prometido que Israel va a pagar un alto precio por este ataque. Lo que llama la atención es que cuando Irán suele decir esto, lo suele cumplir. Lo importante es que, claro, no van a revelar fechas, no van a decir cuándo va a ser el ataque, porque, o primero, Israel se anticipa y genera un ataque preventivo, como lo llama sobre todo Occidente, o obviamente se frustra el ataque por parte de Irán. Lo que llama la atención es que, según ha comentado el general Rai Safavi, ninguna de las embajadas del régimen israelí está ahora a salvo. Es decir, que se preparen todas las embajadas del mundo. Una afirmación también bastante preocupante. De nuevo, esto lo dijo Rahim Safavi, que es un alto consejero militar iraní, sugiriendo que el país podría replicar el ataque consular israelí en cualquier parte del mundo. Para que nos hagamos a una idea del complicado escenario que se está viviendo en esta parte del mundo. Irán es un firme defensor de la causa palestina. Esto no es un misterio. La solidaridad con los palestinos fue uno de los principios, de hecho, fundadores de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la familia real Pahlavi, apoyada curiosamente por Estados Unidos. La política exterior del país se basa ahora en una fuerte oposición al imperialismo estadounidense que ha dejado un legado duradero en el país persa y que obviamente se representa también con la alianza entre Israel y Estados Unidos. La escalada del conflicto entre Israel y Hamás cumplió ya 6 meses, algo que llama la atención porque de hecho Netanyahu decía que el conflicto no iba a durar mucho, que no iba a ocupar gran parte del año, ya ocupó 2, y en este escenario tan complicado, la ofensiva del Estado hebreo, condenada por la mayoría de países del mundo, de hecho no le ha sentado nada bien a la propia imagen de Benjamín Netanyahu.
tomando en cuenta además que la mayoría de personas que han perdido la vida en esta ofensiva son de mayoría civiles, además de 75.000 heridos y una población de 2 millones al borde de la hambruna. Claro, un escenario completamente transgresor y que de hecho hasta el propio aliado más grande de Israel, Estados Unidos, ha tenido que criticar. Sin duda, una de las características más trágicas del conflicto de hecho en Gaza es que es imprevisible su resultado. Teniendo en cuenta el enorme número de pérdidas humanas entre los palestinos de la región, resulta extremadamente difícil para Israel y Hamás llegar a un acuerdo de alto al fuego en este momento. El escenario ha llegado a una suerte de punto de no retorno, algo que preocupaba bastante a Estados Unidos. Aún así, hay reportes de que las próximas rondas de negociaciones que se van a llevar adelante en el Cairo, capital de Egipto, y en la que van a participar representantes del grupo palestino y el gobierno de Benjamín Netanyahu, podrían, tal vez, llegar a algún tipo de buen puerto en los próximos días, aunque la realidad es bastante complicada. De hecho, las perspectivas de esta reunión son absolutamente inciertas. Pero en este escenario, lo que llama la atención es la inflexibilidad y la intransigencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu al ceder ante las presiones nacionales e internacionales que se han ido acumulando en torno a la exigencia de un alto al fuego desde el inicio del conflicto el octubre pasado. Y es que el descontento es popular en Israel y también en el mundo en su conjunto contra las acciones de Netanyahu. En nivel interno, por ejemplo, decenas de miles de israelíes han exigido literalmente una mayor eficacia del gobierno en la liberación de los rehenes. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ya está empezando a hacer algunas insinuaciones de que, oye, puede reducirse el flujo de ayuda militar a Israel si el país sencillamente no cambia la forma en la que ha estado llevando a cabo su ofensiva en Gaza, especialmente después de este reciente ataque con drones israelí que terminó con la muerte de trabajadores humanitarios internacionales. Mientras esto sucede, la oposición interna de Netanyahu está ganando cada vez más impulso, con líderes como Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra formado por el propio primer ministro en el 2023, quien pidió la semana pasada que ahora sí se convoquen a elecciones legislativas anticipadas en el mes de septiembre, porque sencillamente hay que sacar a Netanyahu. Que lo diga una persona que supuestamente está en el gabinete de guerra con él mismo para, según ellos dicen, intentar calmar este escenario, lo único que demuestra es lo complicado que se está viviendo dentro de Israel y cómo para algunos la vida política de Benjamín Netanyahu ha llegado a su fin. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.